Con una chica muy reconocida, muy multifacética, muy explosiva, Stephanie Coleman, quien desde los 17 años ha incursionado en el mundo del modelaje, además que este 2020 está debutando como chica polar y también presentadora de Chica Lo Actual del canal de La Bolita Roja. Bienvenida, Stephanie. Muchísimas Qué gusto gracias. Tenerte el día de hoy con nosotros y conocer un poco de tu historia. Me encantó esa presentación. Muchísimas gracias también a mi gente del siglo por haberme invitado. Estoy súper contenta de estar acá. Yo creo que para empezar esta entrevista nos hables un poco sobre tu infancia, sobre quién era Stephanie desde esos inicios de su vida, tu crianza, tus relaciones con tus familiares, que vemos que en las redes sociales son muy amorosos, muy comparten demasiado y siempre están compartiendo también con su público. Bueno, ciertamente, a ver, ¿quién fue Stephanie Coleman? Una niña demasiado consentida en su familia, definitivamente. Así como dices, realmente siempre fuimos súper unidos todos, una familia increíble. Yo creo que ese es el mayor regalo que me ha dado mi vida, mi familia, mi apoyo, mi motor, mi razón de ser. Entonces, de verdad que mi infancia fue espectacular. Por eso es que yo creo que soy quien soy hoy en día, por mi familia. O sea, todos son trabajadores, todos son humildes, todos son personas excelentes, con ganas de echar para adelante y bueno, siempre estar unidos, por supuesto. Háblame un poco de la relación con Kika. ¿Es amor y odio o de verdad es como en las redes sociales? Mi relación con Kika es un desastre y espero que estés viendo esto, Kika. Bueno, es normal, entre hermanas eso siempre pasa. No, mira, te voy a decir una cosa. Kika es mi persona favorita en el mundo. Ella es mi Yang, yo soy su Jing, ella es mi Rick y yo soy su Mori, o sea, no puedo estar sin esa mujer un solo segundo de mi vida. Ella está loca, yo soy demasiado seria. Ella es súper explosiva, yo soy más relajada. Ella es como mi complemento. Que bueno, ciertamente hoy en día somos hasta socias. Eso, a ver, vino como evolucionándose desde que estábamos pequeñas porque siempre hemos estado juntas. Ella siempre se estaba en preescolar, yo estaba en primaria, estábamos juntas. Yo en la universidad, ella seguía en bachillerato, igualito, con el mismo Tú eres mayor. Yo soy mayor que ella. Bueno, no, ni tanto. Yo tengo 23 y ella tiene 22, es casi lo mismo. Somos como las morochitas que siempre están pegadas hacia mesa, para arriba y para abajo. Y ahora estamos trabajando juntas en esta nueva etapa que es divina. Ya no somos niñas, ya no todo es juego y diversión. Ahora es como trabajo y esas ganas así como de evolucionar y siempre estar juntas, nunca separadas, eso me gusta muchísimo. Quiero que me hables un poco quién es esa persona quien tú admiras y dices quiero ser como esta persona, es mi motor o es mi base, puede ser familiar o también un artista, alguien que te impulse a cada vez avanzar más en tu carrera. Bueno, yo creo que esta pregunta se la han hecho a mucha gente y ha contestado de la misma manera, pero yo pienso que esa es la clave de todo. O sea, esa respuesta es totalmente clave para que tú seas quien seas, porque nadie es nadie sin su mamá. Mi mamá para mí es la persona que yo más admiro en la vida. Me parece una mujer que es demasiado empoderada, es cliché decirlo. Es no muy cliché, importa. Pero se toma en cuenta, madre es madre y siempre nos enseñan algo, pero para que no sea tan cliché, dime algo que tu madre te haya enseñado y dices, esto me va a servir para toda la vida y me lo voy a llevar siempre. El valor de la familia. Esa importancia que tiene de darnos nuestro valor, siempre tenerlos en un altar y ponerlos como los más importantes en el mundo, eso para mí es todo. Porque realmente la vida es eso, puedes tener dinero, puedes tener fama, puedes tener muchísimas cosas, pero si no tienes a tu familia al lado, ¿de qué vale? Así es, el amor de la familia es importante. Quiero preguntarte, porque tengo entendido que estudiaste idiomas modernos, no has finalizado tu carrera, pero te veías como una figura pública. ¿O realmente ejerciendo la carrera universitaria que aún por planes de trabajo no la has finalizado, tienes planes de seguir o ya te quedas como figura pública y a seguir avanzando en este mundo? Bueno, nunca está de más seguir con los estudios, por supuesto. Uno siempre tiene que estar en constante aprendizaje y yo no quise dejar mis estudios porque me quise lanzar como al estrellato. Sino eso ya fue como más como por problemas de tema país y con la misma carrera. Eso es otra cosa. Pero yo escogí esa carrera realmente fue como para complementar un poquito más esas ganas y esos sueños que yo tenía como de estar en el ojo público. Okay. Porque realmente los idiomas siempre es muy importante. Hoy en día y por supuesto la televisión, tú y yo que trabajamos en esto, los idiomas son fundamentales y mucho más para alguien que habla todos los días de espectáculos internacionales. Exactamente. Ahora quiero que me hables un poco sobre tus inicios en el modelaje. 17 años, imagínate, ya entrando en la etapa de la juventud.
Tengo entendido que estuviste en el Sambil Model, fuiste uno de los mejores cuerpos y también una de las favoritas de tu año. Además de eso, en el Miss Miranda y en el concurso By Smell. Bueno, mi primer inicio así como una probadita de lo que era el medio realmente sí fue el Miss Miranda, que eso fue ya muchísimo tiempo. Eso fue como lo primero que hice así en el mundo aquí de la farándula, porque sabes que aquí las Misses siempre van a ser las Misses. Venezuela es un país de reinas, entonces yo quería ser Miss. Yo quería empezar por ahí, como para empezar a trepar de repente esa exposición que te dan esos concursos. Bueno, es también el Sambil Model, en su momento también me dio exposición. Trabajé bastante en campañas, siendo bastante chama, era flaquita, entonces se me daban los trajes de baño, se me daban las marcas reconocidas a cada del país, entonces yo me fui por ahí. Ese fue como mi inicio. Yo dije, el modelaje es una carrera que realmente es efímera, es espectacular, es maravillosa, pero es algo efímero. Va a llegar un momento en el que ya esta cara no va a ser la misma, este cuerpo tampoco va a ser el mismo, y entonces uno va a tener como que agarrar otra rama. A mí me encanta el mundo del entretenimiento porque tiene tantas ramas espectaculares como para que te puedas ir, y cada una tiene como su tiempo. Entonces yo dije, la primera en la que voy a incursionar es en el mundo del modelaje, y voy a aprovechar mi adolescencia, y que bueno, tenía ciertos atributos en esa época. Hoy en día sigo trabajando en eso, pero me gusta más el tema de la televisión. O sea, y entonces estabas proyectando como figura pública, presentadora, voy a los canales. Cuéntame un poco sobre esta experiencia en el momento de entrar a Televen. ¿Ya lo tenías planificado? ¿Ya tenías una propuesta? ¿Querías? ¿Cómo fue todo ese proceso? Por supuesto que no. Realmente, si te soy sincera, esto fue para mí un boom, una sorpresa. Eso fue un día que me llamaron, mira, ¿quieres ir al casting de un programa de entretenimiento en Televen? Y yo dije, obviamente, es mañana, porque me lanzo mañana de una. Yo no podía ni dormir, porque ese realmente es como el target al que uno quiere apuntar cuando entra como en este mundo de la farándula, por así decirlo. Primero vas por el modelaje, después te metes en uno que otro concurso para que te vayan conociendo, pero siempre el escalón final es la televisión. Entonces para mí Televen era como un premio demasiado grande por el que realmente trabajé muchísimo, muchísimo. También hice cursos de locución, por supuesto. No fue que yo entré a Televen totalmente inexperta y sin experiencia alguna. Hice también, cubrí a Edmari Fuentes, lo recuerdo, en IBC Networks, en Zona Trendy. Me acuerdo perfectamente. No era que nunca en mi vida había estado detrás de una cámara o que no sabía absolutamente nada. Entonces para mí eso fue bastante interesante porque eso es lo que yo quería, la televisión acá, y lo actual para mí es un sueño hecho realidad. Bueno, Stephanie, preparándote desde joven para este momento, para estar en Chica Actual, yo quiero que me hables un poco cómo haces tú para marcar tu sello dentro de este programa, que además de tener chicas preparadas, hermosas y que tienen una carrera a nivel nacional e internacional impecable, quiero que tú nos hables un poco cómo dejas tu sello en este programa. Yo pienso que lo maravilloso que tiene lo actual es el contraste tan enorme que tenemos todas nosotras. Yo siento que todas han marcado como la pauta solamente por su personalidad, por quiénes son. Yo soy la millennial, yo soy la chiquita de lo actual. Siempre me gusta estar como metida, empapada totalmente en lo que está en boga, lo nuevo. Quizás ellas tengan más experiencia en otros temas. Sabes que todo siempre va como evolucionando. A mí me encanta el tema de las redes sociales. Entonces a mí me ha gustado como marcar bastante eso. Soy una chica de redes, soy una chica que siempre está como en tendencia, me gusta muchísimo el inglés, me encanta, me fascina, y puedo pasar horas hablando de noticias internacionales. Por eso es que me gusta tanto estar en lo actual. Cada quien ahí tiene su esencia. Ana Leira está loca, Charile, increíble. ¿Cómo ha sido la relación con tu equipo y qué has aprendido de cada una? Siempre aprendes algo de todos, es impresionante, todos tienen algo así sea pequeñito para enseñarte, y yo, gracias a Dios, mantengo una relación espectacular con todas y cada una de mis compañeras, y bueno, también con el equipo de producción, que es maravilloso. Hoy en día son mis grandes amigos, porque sabes que si hay algo divino del trabajo es que no solamente con las personas con las que convives todos los días son tus compañeros, sino que llega un momento en el que ya pasan a hacer algo más, se convierten en tus amigos. Entonces el trabajo se hace muy llevadero, se hace espectacular ir todos los días. A mí no me importa levantarme a las 5 de la mañana todos los días para ir a grabar las emisiones de lo actual, porque yo estoy tanto en programa con Canalela y Charil como estoy en las emisiones del noticiero todos los días. ¿Cuál ha sido el reto más grande dentro del canal y en Chica Actual? ¿Levantarse a las 5 de la mañana, la dieta, el maquillaje? No lo veo como un reto, lo veo como algo que me gusta demasiado, y yo nunca lo he visto como algo difícil.
como buscar ropa todos los días o estar pendiente de estar como al día con las noticias internacionales o ya sea con las nacionales, porque eso es otra. Tienes que leer muchísimo para poder hablar en televisión en un programa de una hora. Tienes que siempre saber qué es lo que está en boga, qué está en tendencia, quién es este, quién es aquel, qué está pasando actualmente. Y levantarse a las 5 de la mañana para mí es un paseo. Cuando tú haces lo que te gusta, la vida es un paseo totalmente. Así es, te la gozas y el ritmo es distinto. Ahora yo quiero preguntarte algo. ¿Realmente te veías como imagen de la chica del oso? Desde pequeña, por supuesto que sí. No hay una sola niña venezolana que no quiera ser o Miss o chica del oso. Y a mí, gracias a Dios, me tocaron las dos. No fui coronada ni nada por el estilo, pero mi corona está en una botella y de verdad que yo estoy súper, súper feliz. Mi equipo es espectacular, es maravilloso, todas las chicas son fantásticas y he aprendido muchísimo. Quizás este año ha sido atípico para todos, por supuesto, por el tema pandemia y que ya no hemos estado haciendo lo que particularmente se hace, pero bueno, yo espero, aspiro que el año que viene yo pueda seguir perteneciendo al team y podamos seguir evolucionando y poder disfrutar de todas aquellas cosas que hacen las chicas. Estar en este equipo sí es un verdadero reto, ya que tienes que mantenerte con un cuerpo espectacular, además con una dieta increíble. Háblanos un poco sobre ese proceso de preparación. Bueno, yo no sería quien soy si no tuviese a mi mano derecha a Adrián Barret, que es el que me ayuda realmente a mantener mi figura. No solamente es mi entrenador, sino es uno de mis mejores amigos. Entonces, él ha sido un gran apoyo en esto. Y bueno, no solamente pienso que hay que mantener el cuerpo porque soy chica del oso, que uno también está en la televisión, en el ojo público, entonces siempre tienes que mantener como esa figura. Y en mi casa siempre han sido personas de que les gusta comer sano, a todos les encanta hacer ejercicio, van todos los días religiosamente al gimnasio cuando se podía, entonces no es que ha sido un reto. ¿Te gusta entrenar? No dije eso, dije que hay que hacerlo. Okay. La verdad no soy una persona que le guste mucho entrenar, pero cuando le agarro el ritmo, me encanta, puedo hacerlo, pero así 2 meses fajada, después al tercero yo digo, podemos descansar unas 3 semanitas por lo menos. Planes a nivel personal. Háblanos un poco sobre tu vida sentimental que hay por allí en tu corazoncito. No hay nada interesante, no se están perdiendo absolutamente nada. Realmente esto ha sido una época para mí como para encontrarme conmigo misma, con ese lado de emprendedora que llevo dentro. Estoy súper concentrada en mi marca, en mi trabajo, que aunque estamos en una época totalmente atípica de cuarentena, todos seguimos trabajando, todo se sigue moviendo, yo trabajo desde casa todos los días de la vida y de verdad que estoy muy metida en eso. Cuando estoy concentrada en el trabajo, no tengo como mucho tiempo para otras cosas. ¿Qué es lo nuevo que viene para tu empresa, para tu emprendimiento este año? Bueno, próximamente ya tenemos planes de sacar una nueva línea, no les voy a contar porque estamos muy cerquita y sería como dar una primicia totalmente, pero estoy muy contenta porque desde que empezó todo esto de la cuarentena. Pero deberías contar un poquito de esa primicia. Bueno, no sé, yo solamente voy a dar un pequeño adelanto. Un pequeño adelanto si lo ven por aquí y no voy a decir más nada porque de verdad que quiero que sea una sorpresa, así que bastante pendientes de la cuenta de @ColemanStore, que ya tenemos nuestra línea de pestañas, pero nos venimos con una línea nueva, algo totalmente diferente en lo que siempre había querido trabajar, porque se sabe que desde el principio mi hermana era la maquilladora, ella le motivaba demasiado lo de las pestañas postizas, ella siempre está maquillada demasiado, pero yo tengo otros gustos, yo prefiero otras cosas, me gustan más los accesorios. Mira, sabemos que puedes hacer todo porque eres una mujer multifacética, arriesgada y que se prepara y va siempre en busca de lo que quiere. Quiero preguntarte algo, si tendrías que elegir entre modelaje y presentadora, ¿con qué te quedas? Aunque ya yo sé la respuesta. Bueno, yo pienso que, como te había comentado al principio, hay tiempo para todo. Y mi tiempo en el modelaje no ha terminado, sigo en esto, pero la televisión es algo que te envuelve y yo creo que tú puedes confirmarlo. Es un mundo espectacular del cual no quiero salir, estoy totalmente enamorada, atrapada y yo creo que ahí me voy a quedar. ¿Te seguiremos viendo en Chica Actual? Claro que sí, por supuesto. Ok. En el mismo canal, tu casa, mi casa, Televen. Háblanos un poco sobre estos nuevos proyectos, además de a nivel personal, ya conocemos un poco de la nueva marca, lo que viene a nivel profesional, que viene con el canal y con tu carrera para el 2021.
Bueno, seguir apostando acá en mi país Venezuela, que es mi hogar, el sitio que amo y en el que me pienso quedar. Seguimos en Televen, seguimos en Chica del Oso, seguimos con mis emprendimientos. Me encanta mi faceta de empresaria, es algo de lo que también me he enamorado profundamente en estos últimos 2 años. Y bueno, yo creo que de ahí para adelante uno siempre se reinventa. Y si hay algo que tenemos nosotros los venezolanos, señores, es que siempre estamos inventando algo. Y siempre tenemos demasiadas cosas, demasiados emprendimientos y muchos planes y muchos sueños, pero siempre acá. Ahora yo quiero que con esta energía que un poco has dicho, le digas algo a todos los venezolanos en esta cuarentena. Muchos hemos pasado grandes procesos personales, profesionales, sentimentales. Quiero que les des unas palabras a todos para que vuelvan a creer y también a sentir esa energía de que sí se puede y a seguir trabajando. Bueno, por supuesto, no deben desesperarse, tienen que seguir trabajando, porque a pesar de que estamos desde casa, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Como te venía comentando, soy alguien que es demasiado millennial, le encantan las redes sociales. Señores, utilicen las redes sociales, que es la herramienta más maravillosa que tenemos actualmente para demostrar quién somos, para mostrar qué es lo que nos gusta, nuestros emprendimientos, más de nuestra vida personal, lo que sea. Pero eso a la gente la envuelve. Y mucho más que tenemos que estar últimamente todos desde casa, encerraditos, por supuesto, cuidándonos. Aprovechemos eso. No utilicemos el tiempo de ocio para nada, sino vamos a utilizar el tiempo de ocio en redes sociales, pero de una manera productiva, por supuesto. Entonces ese sería mi consejo totalmente. Ahorita el mundo ha evolucionado totalmente y la ventanita por la cual nos ven a todos es la chiquitita del teléfono. Entonces aprovechen esa ventanita que tienen ahí. ¿En qué se diferencia la Stephanie de hace un año hasta la que está actualmente acá con nosotros? La madurez, por supuesto. La madurez, los retos que se te presentan. Esto fue un reto para todos. Yo considero que esto no es algo que solamente me ha cambiado a mí, sino a todo el mundo, literalmente. De aprender a concentrarte un poquito más en ciertas cosas, de no aferrarte a tu día a día, sino siempre saber que puedes evolucionar y entrar en otras cosas. Porque la vida se somete siempre a cambios. Somos personas que somos capaces de todo. Entonces, no se acostumbren a la rutina, no se acostumbren a su día a día, sino siempre vayan un poquito más allá. Inventen demasiado, que para eso tenemos imaginación. ¿Cómo ha sido la vida de Stephanie en esta cuarentena? ¿O cómo es un día normal, un día común de Stephanie en su casa o haciendo sus diligencias personales? Bueno, si hay algo que ha pasado mucho en esta cuarentena es que me he levantado muy tarde. Mis horarios se han desconectado totalmente de lo que estaban acostumbrados, de una Stephanie que se acostaba a las 11 de la noche más tardar. Yo casi ni rumbeaba, no podía porque al día siguiente tenía que pararme a las 5 de la mañana. Se me ha desajustado completamente el horario y no me gusta pararme tarde. Entonces todos los días he intentado como cambiar eso y volver a la rutina que tenía. De repente no levantarme a las 5 de la mañana, pero sí en la mañana. Soy una persona que soy muy activa en el día y cuando estoy en la casa, no sé si a ustedes les pasa, lo relacionas como en un lugar de relajación y no se me da muy bien como concentrarme. Entonces he tenido que aprender muchísimo a establecer mi cuarto en vez de como un sitio de relajación, como una oficina, como un estudio en el que trabajo todos los días. Entonces mi día a día se basa en eso, en armar mi estudio, que compré luces, compré cosas como para decorar y sentirme como ambientada de trabajo. Comer sano, por supuesto que sí. ¿Cocinas? Comer sano, pero no cocino. Para eso en mi casa todo el mundo cocina. Pero bueno, llevar la cuarentena así, de una manera proactiva y siempre estar pendiente de redes sociales y en qué podemos innovar de otra manera. Stephanie, quiero que le des un mensaje a todas esas jóvenes que te ven como te admiran y siguen tu carrera, quieren incursionar en el mundo del modelaje o de la animación. ¿Qué mensaje les das para que no desistan y trabajen en eso que quieren? Bueno, precisamente eso, sigan trabajando y siempre sean fieles a su esencia. Todos vamos a destacar, pero solamente destacamos por ser nosotros mismos. Nadie es igual, entonces eso es lo divino, eso es lo que me encanta del mundo del entretenimiento, que cada quien se diferencia porque cada quien tiene un estilo particular. Entonces aférrense a eso, por supuesto, prepárense. Si hay algo que necesitamos en Venezuela hoy en día es gente preparada, siempre, siempre, siempre y nunca está de más estudiar. A mí me encantaría, por supuesto, retomar mi carrera de idiomas modernos, que no significa que haya dejado todo eso atrás. Yo estuve en muchísimos otros cursos para complementar esa falta, pero siempre trabajando por otro lado. Nunca dejen de trabajar. Manténganse siempre activos en lo que les gusta, nunca estén en un lugar en que no les agrade o que de repente no tengan las vibras que quieren o que no se sientan cómodas. Siempre eso es algo simple, no es un consejo, es como más lógica de la vida. Sean ustedes mismas,
estén en sitios en los que realmente los hagan sentir bien y no se cierren a nada, porque la vida da muchas vueltas, pero esas vueltas son las que te dan vida. Stephanie, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Tienes proyectos internacionales? ¿Te seguiremos viendo acá en Venezuela? ¿Seguirás apostando por tu país o más adelante te verás allá arriba a nivel internacional? Si hay algo que me caracteriza es que a mí me encanta mi país y creo firmemente en él y en todo el trabajo que falta por hacer acá. Entonces yo pienso que más que buscar sueños en el exterior, búsquelos acá. Acá hay muchísimas cosas que hacer y necesitamos gente trabajadora y que realmente crea en el país. Hay muchos lugares en el mundo espectaculares, pero Caracas es para quedarse. Stephanie, para mí ha sido un gusto y también para toda Venezuela que hayas estado el día de hoy contándonos un poco sobre tus inicios, sobre tu experiencia y sobre tus nuevos proyectos. De verdad, de antemano, gracias. Y yo quisiera que ustedes se llenaran de esta energía, de esta pasión y de este amor por esta carrera tan bonita. Así que todas esas chicas que están viéndonos, no olviden los consejos de Stephanie de ser feliz, de hacer lo que ustedes quieran y prepararse. El camino está allí, en prepararse. Las cámaras están para ti para que puedas despedirte y dar un lindo mensaje. Bueno, en principio, muchísimas gracias a ti por esta maravillosa entrevista. De verdad que me encantó. Gracias por el apoyo a mi gente del siglo. Un saludo y muchísimos besos a mi gente de Maracay. Y bueno, nos estamos viendo. Así que síganme en mis redes sociales, @StephanieColeman, en mi marca, @ColemanStore. Y por supuesto, nos vemos en Televen. Y por supuesto, nosotros hemos llegado al final, pero recuerden interactuar con nosotros a través del Siglo con B, también suscribirse en nuestro canal de YouTube como El Siglo con B y por supuesto mi cuenta personal @RoxelisMendoza. Será hasta la próxima. Venezuela, los invito a que sintonicen El Siglo TV y disfruten de estas grandes entrevistas con grandes presentadores, modelos y figuras del medio de la televisión. Recuerden interactuar y suscribirse a través de nuestro canal de YouTube como @ElSigloConB y también en Instagram como @ElSigloConB. Mi cuenta @RoxelisMendoza.